Gracias nuevamente por estar acá. Gracias Carlos, gracias Nicolás, gracias a todo Alternative por recibirnos. Gracias a Carmen Evil que nos recibió allá en la casa para que nos quedemos y nos podamos dar una duchita en toda esta corredera. Gracias a todos ustedes por estar acá, de verdad. Es nuestra segunda vez en Cali. La primera vez vinimos con Ángelo, vino la primera vez. Sí, ya lo vio la primera vez. Y bueno, esta es nuestra segunda vez acá, esta es nuestra cuarta fecha de la gira, cuarta de 14. Gracias. Necesito este, un poquito más de un mes. Uy, a mí. Esta música, yo por lo menos, y creo que mucha gente llegó a esta música por el skate o por los deportes extremos, y pues hay que hacer algo con eso. Hicimos una canción para el skate y para el BMX y para todo lo que sea caerse y rasparse y ensuciarse. Que esta música es sucia y esos deportes son sucios y todo esto más en lo mismo, sudor y sangre. O sea que no se llama roqueviento. ¿Sí?
¿sabes? Fueron 6 personas. Manizal es un show acústico, igual lo pasamos muy bien con la gente que había. Angelo se trabó, Lino se trabó, yo no sé, tú sabes que es súper marihuanera. Marihuana, ¿sabes? Señor, tú lo estás tu pizza. La tuve que ganar la cuestión. Vamos a fumar marihuana. ¡Qué beneficio! Oh,
papá y no lo oye su hermano. Se enojó a Fernando. Así es el pobre hermano. Y así estamos acá. Yo quiero agradecer a toda la gente que está acá. Me encanta ver mujeres en estos parches. Ya nos han contado muchas veces las chicas que hay veces huyen de esos parches por qué chimba que estén acá. Este es su espacio, este es su lugar. O sea, que no se llama No les debo nada. Bueno. Amigo, amigo.
La siguiente canción es sobre un lugar en San Javier que se llama... Solo un lugar en San Javier que se llama... San Javier, hay un lugar en Medellín que se llama San Javier, la Comuna 13. No sé si van a acabar de escucharlo de la pared de un avión. Una gran parte de los años 22 me acompañó de allá. Yo tenía como 13 años cuando corríamos de balaceras y... Ya no tuve que ver gente muerta afortunadamente, pero los panas y las panas sí contaban que había reguero de sangre por los bates y bueno, fue una época horrible. Sé que acá también ha habido cosas así terribles y desafortunadamente toda Colombia se repite esa historia. Ojalá tuviéramos que cantar estas canciones, pero esos son espacios políticos y tienen que mantener políticos. Entonces esta canción es especialmente para las madres que han perdido sus hijos en la guerra. Una guerra que no queríamos pelear, que no decidimos ir, pero que nos mandaron a la fuerza. Esta canción se llama Algo Tiene Que Explotar. Sea la calma que antecede a la tormenta que va a caer sobre todas las personas que nos han oprimido.
sacó el incendio. Esta canción es la que nos pusimos con las dos bandas, se llama como cuando no tienes que quiere invitar a Angelo Zapata. Me dice, se llama algo de Murcia. Ya, vamos, esta canción se llama Mi Telón.